Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo Rey piadoso, y al Padre gloria eterna, y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. Tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Espero dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad.
Una alabanza a
enemigos, para reprimir al adversario y a que vende. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha e irreprochables. Considerar esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. Mi lengua recitará tu auxilio. Cuando salmodie para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El bienaventurado Bernardo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. De sus santos profetas,
salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. De la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la que niña te llamarán profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus amigos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquémosle diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, y que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamadas. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que hiciste que el abad San Bernardo, encendido por el celo de tu casa, no solo ardiera en tu amor,
sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla. Concédenos por su intercesión que, animados de ese mismo espíritu, vivamos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
bien reforzarla. Amen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, a la casita sagrada de nuestra Madre. Hoy, en este día, como todos los días a las 9, se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer a Dios, a través de Cristo nuestro Señor, el culto tan especial de veneración a Santa María de Guadalupe. En esta misa, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y nos unimos a las intenciones de nuestros peregrinos, nuestros hermanos y hermanas de la familia Medina Villegas. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que María Santísima los cubra con su manto. Igualmente nos unimos a todas las intenciones de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde el Bajío y California en los Estados Unidos se unen cada sábado en este momento a la Santa Misa. Ingresemos pues en los misterios santos, hoy que celebramos a un gran santo, San Bernardo. Comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillara y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad
y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, en la gloria del Señor habitará en la tierra. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá el camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. El Señor habitará en la tierra. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, el Evangelio que hoy hemos escuchado, que ha sido proclamado, forma parte de una larga crítica de Jesús contra algunos escribas y fariseos. Este texto tan severo deja entrever lo enorme que era la polémica ya desde las primeras comunidades frente a las comunidades judaicas en los primeros tiempos, en la región de Galilea y de Siria. Al leer estos textos fuertemente contrarios a algunos fariseos, no debemos generalizarlo contra todo el pueblo judío. Debemos meditar estos textos y descubrir su objetivo. Jesús, en la profundidad de estas palabras, condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando de la hipocresía, especialmente de algunos fariseos. Pero aquí es donde debemos detenernos para examinarnos si nosotros también vivimos en la incoherencia, en la falta de sinceridad con Dios nuestro Padre y hacia nuestros hermanos. El error básico que marca Jesús es: dicen y no hacen. Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y critica esta actitud. El motivo del ataque es la incoherencia entre palabra y forma de vida, la práctica. Hablan y no hacen. Jesús reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas. Dice claramente: están sentados en la cátedra de Moisés, hagan y observen lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta. Esta manera de querer vivir en la apariencia del cumplimiento y de la bondad se manifiesta de muchas maneras. Jesús enumera varios puntos que revelan esta manera de incoherencia de vivir. Se imponen leyes pesadas,
se conocen bien las leyes, se practican, pero todo es para sobrecargar a los demás. Todos eran conscientes de esta realidad de privilegios, de realidades que no se cumplían por parte de estos escribas y fariseos. Por eso Jesús insiste fuertemente en este punto para su comunidad de discípulos y apóstoles. Jesús propone la solución. Diríamos mejor, Jesús nos propone la solución para nuestra incoherencia o hipocresía. ¿Cómo debe ser una comunidad cristiana? Todas las responsabilidades y funciones de una comunidad, Jesús lo dice, deben ser asumidas como un servicio. Que el mayor se haga el menor. Que nadie se haga llamar maestro, ni padre, ni guía. La comunidad de Jesús debe mantener, legitimar y alimentar no las diferencias, tampoco fomentar una falsa igualdad ficticia, sino Jesús se va al fondo, fomentar una fraternidad. Ustedes son hermanos y hermanas, es decir, una familia. Somos una familia reunida en torno a Cristo. Y aquí habríamos que profundizar en muchas maneras en las cuales podemos ver a los grupos apostólicos, parroquiales, diocesanos, nuestra realidad. ¿Qué son? ¿Qué somos? ¿Tan solo un grupo? ¿Gente de buena fe? No. Es la familia reunida en torno a Cristo, de donde nace la experiencia que Dios es Padre, que nos transforma en hermanos y hermanas, que se enaltece el que es humilde y el humilde es enaltecido. A estas realidades, a esta manera de vivir en comunidad y hermandad, ha sido asumida en la Iglesia desde las primeras comunidades hasta nuestros días. Se han establecido a lo largo del mundo, en muchos tiempos y épocas de la historia, comunidades cristianas en diversas culturas y civilizaciones, dando origen a una multitud de expresiones del modo de vivir esta familia de Jesús, desde la pequeña familia doméstica, nuestras familias, las comunidades parroquiales, las comunidades diocesanas, hasta esta comunidad de la Basílica de Guadalupe, hasta otro tipo de comunidades como son las órdenes religiosas, congregaciones y sociedades de vida apostólica. Todo gira en esta frase profunda de Jesús en el Evangelio de hoy. Son hermanos y hermanas. Hoy, precisamente, celebramos a un gran santo en el siglo XI, hace 1000 años. San Bernardo Abad fue el fundador de las primeras abadías en Europa y cimiento de una civilización cristiana en Europa. Se puede decir, dio lugar, la cuna, para que naciera este modo de expresión y de vivir en torno a la familia de Jesús. San Bernardo, un día de Navidad, tuvo una revelación o un sueño.
La Santa Madre le ofreció a su Hijo Jesús para que lo amara y lo hiciera amar a los demás, incorporándolo como hijo suyo también. Y desde ese día, Bernardo decidió entregarse plenamente a amar a Cristo el Señor. Ingresó en el convento de monjes llamado el Cister y fue admitido. Ahí, precisamente, hacía 15 años que no llegaba a ninguna vocación. Bernardo tuvo esta primera experiencia de vivir en comunidad. De aquello, regresó a su familia para contar la noticia de su conversión, de haber encontrado a Cristo en el hermano, en la hermana, y verdaderamente sentirse familia en torno a él. Al grado que él, en su familia, logró convencerlos de que ingresaran también al monasterio, a 4 hermanos suyos, a un tío, a 31 compañeros y amigos de la familia, incluyendo su papá cuando su madre murió. Todos ingresaron a la comunidad de Bernardo. ¿Qué sucede en este gran hombre? Dios derramó en él la gracia de tener esa atracción a seguir a Jesús. Eran innumerables sus predicaciones, sus clases, su manera de presentar a Cristo que llevaba a la conversión e inmediatamente al ingreso de vivir a la manera de la familia de Jesús. Es sorprendente que hace 1000 años, en una Europa que salía del fin del Imperio Romano y de la búsqueda de la Edad Media, Bernardo fundó más de 300 monasterios. A lo largo de su vida, él formó a más de 900 monjes. Y ahí, en la profundidad de esta vivencia comunitaria, sintió el gran amor a Dios y a María Santísima. De él tenemos una mística mariana muy importante, un legado que ha servido como fundamento para todo lo que Europa después emprendió en sus viajes de evangelización al mundo. Podríamos decir, aquí se encuentra la raíz de un seguimiento radical en torno a Cristo a partir de esa búsqueda de su rostro y de este amor profundo a Santa María, a la Virgen Santa María. A San Bernardo le debemos la expresión del fin de una oración que nosotros rezamos frecuentemente, la Salve. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Aquí radica la esencia de su amor profundo a María Santísima. ¿Quién pensaría que 500 años antes de que ella viniera a estas tierras en 1531, San Bernardo sembraba ese amor filial, esa devoción magnífica a la Madre del Redentor? Posteriormente, esta manera de ver a nuestra Madre, María Santísima, fue asumida por otras comunidades, en especial por San Francisco. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente un hijo de San Francisco, Fray Juan de Zumárraga, es quien recibió el signo, la señal, el ayate de Juan Diego que tanto pedía a la Madre de Dios.
Hoy nos encontramos ante esta realidad y podemos palpar que no son coincidencias. Es un gran plan de Dios que a lo largo de la historia ha suscitado en hombres y mujeres para ir preparándonos a nosotros a recibir este gran regalo. Su Madre Santísima, que desde 1531 se ha quedado entre nosotros, que viene ella a reforzar que somos una familia en torno a Jesús. En sus frases, en sus palabras tan claras, mis hijos, mis hijas, se refleja la gran devoción y el culto guadalupano. Somos esta gran familia en este continente, continente de la esperanza, que es signo para el mundo muy importante. Y en su corazón se encuentra la estrella de la evangelización, Santa María de Guadalupe. Concluyo esta reflexión con una oración de San Bernardo, dirigida al corazón de cada cristiano para poder amar a María. Delante de ella y con sumo respeto, leo estas palabras que nacieron de un corazón de un hijo muy importante de María Santísima, San Bernardo. Decía él: si se levantan las tempestades de tus pasiones, de tus guerras interiores, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe y mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo, rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Implorándola, pensando en ella, no te irás por otros caminos. Si ella te tiene de la mano, jamás podrás hundirte. Bajo su manto nada hay que temer. Bajo su guía no habrá cansancio. Con su favor llegarás felizmente al puerto, a la patria celestial, a la casa de tu Padre, nuestro Dios. Amén. Oremos, pues, hermanos, hermanas, unos por otros al Señor, y respondamos a cada petición: Padre, escúchanos. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Padre, escúchanos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, por la intercesión de San Bernardo,
conserve y aumente la vitalidad y el fervor de los monjes y las monjas de la familia cistercense y aleje de ellos la tibieza y la mediocridad. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hermanos de la familia Medina Villegas, peregrinos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, oremos. Padre, escúchanos. Y por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Alabanza de Dios, nuestro bien y el de todas las
Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy en la festividad de San Bernardo Abad, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y establezcan muerte en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Bernardo y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Vivamos en la
es comida de almas hambrientas de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, ahí Dios está. De la gracia la fuente es la Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, en la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda en el amor de tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especialísima sobre los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias.
glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.